Amigos de Tiempo de Pesca, nos encontramos en el inicio de una edición muy especial y en el inicio de una travesía muy especial, un viaje realmente, realmente especial. Nos encontramos acá en las cataratas con Cristian Chialba, gerente de la empresa Yamaha Argentina. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, la verdad, empezando a cumplir un sueño. Vamos por una campaña que Salvemos al Paraná, donde la idea es dar un mensaje y hacer esto de Iguazú hasta Buenos Aires en aproximadamente 15-20 días. Hoy es 28 de septiembre, así que bueno, es de mañana. Ahora vamos a visitar las cataratas como para hacer toda la etapa formal, y ya saliendo, por cuestiones climáticas, decidimos avanzar un día la partida, así que hoy estamos haciendo una etapa, dentro de todo, corta, que es de Iguazú hasta Puerto Rico. Bueno, somos de la partida, Cristian, Pablito, y detrás de cámara lo hicimos camarógrafo a Marcos Canner, el especialista de Yamaha. Marco nos va a acompañar desde Iguazú hasta Itaibaté, y bueno, disfrutando. Es un conocedor de la zona, una persona muy conocida acá en Misiones y Corrientes. Hace muchos años que está con Yamaha. Está abriendo su concesionaria próximamente, así que es un orgullo para nosotros, y además que es uno de los mecánicos más importantes de Latinoamérica. En uno de los concursos que se hizo el año pasado, hizo podio, así que bueno, orgullosos de tenerlo con nosotros. Bueno, y con él también ahora vamos a entrar a las cataratas, vamos a disfrutar también de estos paisajes imponentes y de realmente una de las grandes maravillas del mundo que la tenemos aquí en nuestra provincia de Misiones, en nuestro país. Y bueno, después la gente que se sumará, por ejemplo, mi viejo que la verdad no vino, Cristian, porque no se animó a subir al avión. Imagino. No se animó a subir al avión. Él nos va a esperar en Itaibaté, provincia de Corrientes, después de pasar la represa de Yaciretá. Y también Pablito se va a estar sumando. Y Pablito, nuestro supervisor de venta, también que por cuestiones de salud no pudo estar presente en la largada. Y bueno, nos dejó un lugar vacío, pero bueno, se va a sumar, estimamos, en Paso de la Patria o por ahí cerca, calculamos. Cristian, ¿qué viaje estamos realmente por atravesar, por disfrutar? Y también, como vos decías, ese mensaje de Salvemos al Paraná, qué compromiso y algo que realmente lo hacemos con el corazón, porque lo vemos, porque lo sentimos y creemos que por ahí, con un granito de arena de cada uno, podemos llegar a sumar algo, ¿no? Sí, bueno, la idea es que entre todos podamos cambiar nuestra cultura y nuestra forma de pensar en el día a día. La campaña que hacemos nosotros es de Salvemos al Paraná, pero esto también puede empezar por la casa, ¿no? En dónde tirar la basura, la parte orgánica de la inorgánica, reciclar metales, no tirar papeles en la vía pública, que es algo habitual que lo veo todos los días. Y muchas veces corro al automovilista y le digo: levanta el papel que tiraste, o se lo llevo y se lo dejo. Pero bueno, son formas de pensar, y formas de cultura. Creo que el planeta es de todos y nadie lo puede quitar, y es solamente nuestro, y todo lo que le pase es culpa nuestra. Así que en este caso puntual del Paraná, somos muchas familias las que vivimos de esto, y disfrutamos de esto día a día. Y la verdad que a mí me gustaría que mi hijo, mis nietos y bisnietos y tataranietos y todas las generaciones venideras, de todas las familias, puedan disfrutarlo, ¿no? Y bueno, Yamaha apoya fuertemente este tipo de compromisos, que es la responsabilidad social empresaria. Hace años que está trabajando en esto. Uno de los grandes proyectos que hicimos fue recuperar la basura que se generaba a la fiesta del Surubí en Goya en el año 2010. Ahí comenzamos con el sorteo de un motor fuera de borda, cuatro tiempos de cuatro caballos, para concientizar un poco, que haya algo a cambio de que nos den la basura a cambio de algo, ¿no? Que en realidad eso debería de ser natural, ¿eh? La basura que generamos nosotros debemos juntarla nosotros, y no esperar algo, que alguien te dé algo a cambio para que vos juntes la basura. Y bueno, en el año 2010 solo un 50% de las embarcaciones trajeron la basura,
hasta que vieron que realmente se sorteaba un motor por interés, se siguió sumando gente hasta que, bueno, al año siguiente creo que fue el 97% y se generó algo así como 3.000 kilos de basura, que fue reciclada por la Municipalidad de Goya, tratando de cuidar el medio ambiente y todo lo demás. Así que bueno, los invito a todos a que nos esperen en los diferentes lugares, que nos ayuden en esta larga travesía, que creo que todavía no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo, pero bueno, vamos a tratar de disfrutar y de llevar el mensaje a toda la gente que nos espera muy amablemente en cada lugar que vamos a ir pasando y visitando, ¿no? En particular, representando a nuestro programa Tiempo de Pesca, mi papá, yo, realmente es algo muy, muy, muy emocionante y también estamos muy orgullosos de lo que estamos para hacer. Estamos orgullosos de que una empresa como Yamaha confíe en Tiempo de Pesca y esto es realmente espectacular. Unir 6 provincias por este río que amamos, por este río que lo comparten distintos países también y por este río que, como dijo Cristian, vivimos muchísimas familias de él y también lo disfrutamos. Así que, entre todos, y con esto que vamos a disfrutar y también con este compromiso de Salvemos al Paraná, tratemos de transmitir este mensaje con el corazón y decir, si seguimos haciendo las cosas como se hacen hasta el momento, vamos mal. De una u otra manera, siendo autocríticos, todos tuvimos que ver en toda la depredación y la contaminación que está sufriendo el río. Hay una sola manera de revertirlo, es que todos juntos querramos hacerlo y podamos hacerlo. Cristian, vamos a las cataratas, disfrutamos de ese paseo, disfrutamos de esto maravilloso y después bajamos la lancha y a surcar las aguas del Paraná. Exactamente, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino del día de hoy, ¿no? Y esperemos llegar bien a Puerto Rico. Bueno, listo. Amigos, acá arranca la travesía Puerto Iguazú con destino final, si Dios quiere, Tigre, Buenos Aires. Tigre, Buenos Aires. Vamos a llegar, ¿sí? Sin duda. Vamos a llegar. Adelante, acompáñenos. Thank you.
primera, todo en orden. ¿Está todo en orden? Listo para partir. ¿Autorizado por prefectura? ¿Está todo bien? Todo en orden. ¿Elemento de seguridad? Completo. ¿La lancha todo bárbaro? Todo en orden. Bueno, ¿vamos a navegar? Con gusto. ¿Arrancamos esta travesía? Sí, sí, arrancamos ya. Dale, vamos. ¿Cómo estamos, Cristian? Listo. ¿Todo bien? Para el arranque a full estamos. Te veo medio ansioso, ¿qué pasa? No, me preocupa el motor más que nada. Ah, agarrada el timón. Muy bien. Motor tenemos, ¿no? Más o menos. Yo creo que tenemos que andar, tiene que andar. Bueno, Cristian, arrancamos con esto que habíamos soñado y... Hace que venimos hablando, que soñamos. Así que bueno, finalmente, acá estamos. Y ya tenemos un plan para una nueva. Un poquito más de tiempo, nada más. No sé si un año, capaz que un poquito más. Bueno, a lo largo de la travesía capaz que podemos comentar algo, ¿no? Hay que cerrar algunas cosas. Bueno, pero... La primera parte está. La gana está. Esta la tripulación, así como está. Decidida a dar la primera parte. Esta tripulación, nosotros tres, así como está. Y alguien más, algunos personajes más se van a sumar. Algo más grande. Histórico, además. Bueno, como esto. Esto, como esto. Exactamente. Vamos. Bueno, arrancamos. Voy a llamar al equipo de nave. Amigos de Tiempo de Pesca, arrancamos esta travesía. Estamos saliendo de Puerto Iguazú, por el río Iguazú. Estamos en este preciso momento en la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay. Estamos desembocando en el río Iguazú al Paraná. Precisamente donde arranca todo este viaje, toda esta travesía, todo este sueño, toda esta iniciativa de Yamaha junto con Tiempo de Pesca, de un montón de gente que también de alguna u otra manera está acá arriba de esta lancha. Estoy realmente emocionado en un momento muy especial en mi vida, uno de los viajes más importantes de mi vida, si no es el más importante hasta ahora. Como les digo, desembocando del río Iguazú en este majestuoso río que me lo presentó mi papá a los 6 años y me enamoré de él. Y lo amo de verdad. El querido Paraná. Dejamos el Iguazú para introducirnos dentro de este que es uno de los ríos más imponentes, más maravillosos, más ricos del mundo. Y cuando digo rico, valoremos lo que es. Valoremos lo que tenemos aquí, en nuestro país, en nuestra Argentina, que también lo comparten distintos países. Y hay veces que parece que no le damos el valor que realmente se merece. Castigándolo con la depredación, con la contaminación. Y bueno, nosotros desde nuestra postura, de nuestro lugar humilde que tenemos, y con nuestras armas, entre comillas, con lo que más podemos hacer de todo corazón, para tratar de llevar un mensaje que se escuche, que se lea, que se vea, y lo más importante, que se sienta. Salvemos al Paraná. Miren lo que es esta maravilla. Esto es Tiempo de Pesca, amigos. Como les dije, con una iniciativa junto a Yamaha Argentina. Estamos en este momento con Cristian, estamos con Marcos y muchísima gente que se va a ir sumando a lo largo de estos aproximadamente 2.000 kilómetros, desde Puerto Iguazú, provincia de Misiones, hasta el Tigre, provincia de Buenos Aires, uniendo países y 6 provincias de nuestro país que comparten este río que es nuestro. Por eso, como le digo, es nuestro, entre todos y siendo autocríticos, de alguna manera le hicimos mal con todo lo que realmente se le ha hecho y se le hace. Entonces, lo que le proponemos nosotros desde nuestro lugar y de todo corazón, yo me hago cargo con lo que le digo y de todo corazón se los pido, entre todos hagamos algo para tratar de que nos siga empeorando y de que vaya de ahora para adelante, aunque sea un poco mejor. Este es nuestro Paraná, nuestro querido Paraná. Y acá, como les dije, la triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina. Entre todos tenemos que cuidarlo, porque es nuestro. Ahora nosotros vamos a disfrutarlo. Arrancamos. Puerto Iguazú, destino final, si Dios quiere, Tigre, provincia de Buenos Aires. Y lo compartimos a nuestro estilo, como siempre, en este programa, que es para ustedes.
y que es de ustedes también, porque lo hacemos nosotros, pero lo vivimos todos juntos. Esto es Tiempo de Pesca y acá arranca la travesía junto a la gente de Yamaha. ¿Cómo estamos, Cristian? Perfecto, ya estamos listos. ¿Vamos a navegar? Kilómetro 1928. 1928 el del kilómetro río Paraná. Del río Paraná. Sí, señor. Bueno, adentro. Vamos. ¿Vamos a disfrutarlo? Vamos. Dale. ¿Cristian acá? Puerto Mado. ¿Cuántos kilómetros navegamos? 100 kilómetros aproximadamente. ¿De Puerto Iguazú? Desde Puerto Iguazú, sí. Tardamos casi 2 horas. 2 horas, es más, 2 horas, 2 minutos. ¿Vamos a seguir? Seguimos. Recién pasamos el puerto de la ciudad de El Dorado. Estamos acá viendo un salto hermoso, una hermosa caída de agua, una cataratita, ¿eh? Y tenemos un contraste bastante, bastante triste para la vista y para la realidad del río, ¿no? Como les decía, un salto imponente, hermoso para la foto, para la filmación. Y adelante de este mismo salto, las mallas y todo esto que lo vimos durante todo este trayecto desde Puerto Iguazú hasta acá, hasta El Dorado, que recién pasamos. Y sabemos que vamos a seguir viendo todo esto a lo largo de toda esta navegación que todavía nos falta hasta la represa de Yacyretá. Por todo este río acá en la parte de Misiones, de este lado, y Paraguay de este margen. En este caso estamos costas paraguayas. Este salto que se ve en la costa viene de las costas de Paraguay, y todas estas mallas son mallas paraguayas. Pero ojo que en estas mallas, los espineles y la depredación no es solamente del lado paraguayo, del lado argentino también. Seguimos navegando. Thank you.
Cristian, primer día. Día impresionante. Amenazaba un poco la tormenta. Sí. Fue un día de emociones, digamos. Un día largo. En la mañana arrancamos con una movida importante en las cataratas, con alguna ola que nos pegó. ¿A vos? Sí. Que casi te saca de la lancha, pero no, en fin. Damos gracias a la gente de Jungle Explorer por la gran mano que nos dio hoy, a Marco Scanner, de nuestro camarógrafo. Yo ya digo nuestro como que el programa es mío. Sí. Mecánico, camarógrafo. Es un resumen, sí. Un resumen de todo. Muy bien. Bueno, gracias a Marco también por la ayuda que nos dio hoy con la prefectura y a la prefectura de Navana Argentina por el apoyo que nos está dando en toda esta travesía, dándonos soporte permanentemente. En cada puerto que pasamos tenemos comunicación con ellos y nos van dando información de climas y demás. Y ahora en este primer día, bueno, estamos usando los últimos minutos de la luz natural para hacer este final de día antes de llegar a Puerto Rico. Sí, estaremos a 20 kilómetros de Puerto Rico, así que ya queda poco tiempo de navegación. Vamos a estar llegando de noche. Sin duda. Por eso quisimos hacer esta charlita para realmente reflejar la emoción de este primer día. Sí. Y bueno, todo bien. Miren, el motor 115, un espectáculo. Consumo, Cristian, ¿cómo venimos? Venimos muy bien y estamos haciendo 160 kilómetros llevamos y hemos gastado 50 litros, 53 litros de combustible, a una velocidad de 53 kilómetros, 54 promedio por hora. ¿A cuántas vueltas íbamos? A 4.000 vueltas. 4.000 vueltas. Somos tres personas adultas. En mi caso, un poquito más de peso que ustedes. Y bien cargado, realmente. Y bien cargado, bien sí. Cargado. Sí. Así que el rendimiento excelente. Está con una hélice 19 de acero. Un rendimiento perfecto. Y bueno, lo que es la embarcación también. Muy buena la... Excelente. El Tracker Electra 560. Le mandamos un saludo a Nicolás Salerno, titular de la firma Electra. Así que de esta manera vamos culminando este día, que todavía queda, porque no están esperando en Puerto Rico, no, aparentemente Puerto un buen asado. Ojalá. Ojalá, ¿no? Eso espero. Con respecto al río en todo este tramo, desde Puerto Iguazú hasta casi llegar a Puerto Rico, y mientras tanto, tomate un matecito medio lavado. No hay problema. En esta zona del río Paraná, como les dije, desde Puerto Iguazú, que salimos del río Iguazú, que desemboca en el Paraná, es una parte del río bastante, bastante angosta, y la más angosta que tenemos acá en el país. Sí, la verdad que sí. Vimos algunos saltos impresionantes de agua. La verdad que era una zona que nunca había navegado. El río hasta ahora, a pesar de la tormenta que amenazaba de la mañana y una alerta meteorológica que saltó a último momento, que peligró la salida de hoy, un espejo. Sí. Tengo la suerte de venir salir navegando de Puerto Rico de Iguazú. De Iguazú hasta Puerto Rico y excelente, sin problemas. Gracias también a nuestro navegante especialista, Marco Cano, con todo su instrumental. Sí, también, disculpa que te corte, tenemos que tener en cuenta algunos detalles, algunos lugares que tenemos algunas piedras y algunos algunas cosas que realmente... No es una navegación, o sea, en este viaje viene todo sencillo, pero no es una navegación para alargarse sin conocer, ¿no? Marco es de acá de la zona, conoce muy bien el río y además venimos con un GPS, con una computadora, para navegar en forma segura y sin problemas, ¿no? Así que si alguien piensa hacerla, bueno, se pueden contactar con Pablo y les puede dar algunos datos más específicos. Bueno, nosotros vamos a seguir navegando. En particular, también es la primera vez que surco las aguas de este Paraná acá en esta zona. Un Paraná que, en mi opinión, lo noto muy, muy descuidado
realmente muy descuidado. No observo controles en cuanto a las redes, los espineles, el tipo de pesca de ambos márgenes del río, tanto de Argentina como de Paraguay. Vimos realmente casos de o sea, continuamente vemos muchos espineles, redes. Y bueno, uno también estas cosas la tiene que decir, que es lamentablemente un contraste negativo para este paisaje que es imponente, es muy lindo, es unos verdes espectaculares y un río maravilloso como es nuestro Paraná, acá en esta zona de la provincia de Misiones. ¿Vamos a Puerto Rico, Cristian? Vamos a Puerto Rico. Vamos a llegar de noche, así que nosotros con la filmación le damos el final en este momento y compartimos dentro de un rato con las fotos, si Dios quiere, ahora en un rato, en Puerto Rico con la gente que nos va a recibir. Seguimos. Asador, ¿cómo estamos? Pero espectacular, ya está todo a punto, así que... ¿Cómo es el menú de esta noche? Hay vacío de vaca, costilla de vaca y carne de cerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en Puerto Rico. Por favor, lo mínimo que podíamos hacer por usted. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a usted. Por supuesto, si hablamos de Misiones, tenemos que comer la mandioca, ¿no? Es el pan de cada día, claro. ¿El pan de cada día? Pan de cada día, sí. Y varias veces al día, muchas veces. Ajá. La mandioca es típico. Sí. Ese va con todo tipo de comida, con el guiso, con el asado, con el pescado, lo que sea. Bueno, bárbaro. Salud. Muchachos, muchas gracias por recibirnos acá en Puerto Rico, ¿eh? Muy amable. Gracias a ustedes por la presencia y... Bienvenidos por lo que están haciendo, gracias. La verdad que felicitaciones por la idea, por el coraje de bajar el río y por la enseñanza que están dejando. Flaquito, ¿vos tenés ganas de hablar? No, a mí me cuesta. ¿Tienes ganas de comer? No. Dirigí una palabra ecológica a la gente. Sabés que acá, más allá de lo que están haciendo ustedes, nosotros también hace muchos años que estamos trabajando en esto. Fuimos los primeros en lo que es la pesca con devolución. Hay que acordar, el Club de Pesca de Puerto Rico es el primero que hizo un trabajo serio, responsable, a nivel de concurso con devolución. Y luego toda la provincia empezó a participar de concursos con devolución. Ese es el primer paso. Y luego, bueno, hay otros que se sumaron a lo que es conservación y protección del medio ambiente. Por eso, sos bienvenido a tu grupo y a tu programa. Nosotros estamos con vos, es lo más importante, que estamos con vos y vamos a sumar todo el esfuerzo y todo lo que fuere necesario para que salvemos al Paraná, como es la misión que te trae por estos pagos y por nuestras aguas. Aparte, estás invitado a pescar y sé que vas a venir y sé que vas a lograr esa captura que tanto te deja loco la cabeza. Así que ese es el compromiso y esa es la invitación. ¿De qué captura estamos hablando? Estamos hablando de un lomo negro, le llamamos nosotros, eso que hay por ahí, que vos viste alguna fotito por ahí. Te vamos a guardar uno te vamos a guardar. ¿Del pacú estamos hablando? Estamos hablando de pacú porque nuestra zona se caracteriza por lo que es pacú, dorados, mangurullú. O sea, en realidad hay de todo. Quizá no tanto como en los inicios del agua. Pero tenemos algo y si vamos a lograr conservar y proteger, seguramente que vamos a lograr... ¿Querés que corte? Estoy hablando vos. No, seguí. Vamos a lograr, otra vez vamos a tener nuestro río poblado de peces. Esa es nuestra misión. Así que al grupo, a usted también. Muchas gracias por estar con nosotros, más allá que esto está bien que representa una empresa, pero usted representa una amistad que nace. Y para nosotros que somos personas del interior, nosotros primero valoramos las personas, valoramos como gente. Y ahí a partir de eso hablamos de negocio, hablamos de conservar, de proteger al amigo también. O sea, primero, y tenemos muy buena referencia, por suerte tenemos referencia y sabemos que son buena gente. Y eso es lo que hoy nos une en esta mesa.
Muchas gracias, gente. Bien. Cristian. Bueno, agradecerle la bienvenida que nos han dado estos nuevos amigos que tenemos acá en Puerto Rico. A la familia Borman, a Nahuel, por recibirnos también y aceptar nuestro cambio de cronograma de último momento. Al flaco que acaba de hablar, que todo empezó por un mensaje de texto con vos, Pablo. Y bueno, darle las gracias a todos por esta cálida bienvenida. Esperemos que se repita, no va a ser la última visita. No es la primera tampoco. Y bueno, esto es una familia, lo de la pesca, y yo también soy del interior, soy de La Pampa. En mi pueblo los pescados levantan tierra, como les contaba a los muchachos recién, y se pescan con escopeta directamente. Así que bueno, esta campaña es una campaña que Yamaha viene haciendo en todo el mundo. Con Pablo arrancamos en febrero con charlas, a ver, nosotros somos amigos hace un tiempo, nos conocemos, creo que 3 años o algo así. Bueno, siempre estuvo la idea, es mi segunda travesía, hice una en el sur. Y bueno, esta es la segunda y ya estamos hablando de una tercera, que hoy Pablo ya comentó algo. Pero bueno, todavía eso está un poco verde como para salir a hablar. Así que bueno, nada más, le quiero dar las gracias y vamos a hacer otro brindis por Puerto Rico y por toda la ecología. Bueno, salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Salud, muchas gracias. Marca que nos acompaña, la presentación del equipo de Yamaha de pesca para el club de Puerto Rico. Aquí se... Muchas gracias. Y por otro lado, la bandera oficial para que la hagan la campaña en conjunto con nosotros y nos sigan acompañando. Tu primer pintado en kayak. Bro, mi primer surubí en kayak. Mirá, te dije que iba a aparecer el surubí, ¿eh? Qué espectáculo. Careteando acá en las costas. Mirá qué lindo cachorrito. Qué grande, Pablito. Vamos a sacar la fotito. Por supuesto. Mirá qué belleza. Mi primer surubí en kayak. ¿Te costó mucho? Mirá, qué espectáculo. ¿Costó mucho, Pablo? Sí, la verdad que estamos sacando mucho dorado. Pero yo estaba porfiado con el surubí. Por eso le venía haciendo algunos garetes. Y bueno, ahí se dio. Gareteando con morena cerca de las costas en una boquita que salía el agua. Le tenía fe y bueno, ahí picó el cachorrito. Espectacular. Para ir finalizando este último día de travesía, de aventura, pesca con amigos en kayak. Una hermosura. Foto y al agua.
el cachorro que se hizo rogar y que en este último día de travesía se dio. Chao, querido. Mi primer surubí desde el kayak. Un espectáculo. Bueno, estaba ¿se fue? Apurado. Estaba apurado. Espectacular. Seguimos pescando. Ya estamos a unos 30 kilómetros de esquina. Vamos a aprovechar todo el día, es temprano. Vamos a meterle un poquito de remo en las partes donde por ahí no nos gusta tanto para pescar, donde no encontramos corredera y está bastante limpio. Pero en la mayoría de los sectores vamos a ir pescando, golpeando para el dorado y capaz que algún garretito para algún otro surubí también. Seguimos pescando, dale, Alfred. Bueno, paramos en este hermoso banco de arena. Para hacer una explicación más o menos, Daro, de lo que es este circo, esta aventura, de lo que es la pesca en kayak. Quiero que me expliques un poco cuáles son las cosas importantes, de cómo se arma un kayak, cuáles son las cosas que tenemos que llevar arriba, los elementos de seguridad y demás, como para poder tener una travesía y una pesca, una aventura cómoda, segura y que sea realmente como tiene que ser, ¿no? Bueno, mira, Pablo, en realidad cualquier aventura en kayak es fundamental tener en primer medida en cuenta la seguridad. El río está lleno de accidentes geográficos, puede ocurrir cualquier cosa, los botes son muy seguros, o sea que esto es obligatorio en cualquier condición climática. Es más, un chaleco salvavidas aprobado por prefectura, un chaleco con buena flotabilidad, porque hay chalecos que, este es un chaleco rediseñado hace muy poco, que es mucho más cómodo para remar, que deja mucha área libre. Hay chalecos que no tienen casi capa, pero perdemos flotabilidad. O sea que tienen que ser chalecos aprobados, ¿sí? Normalizados, chalecos que sean especiales para kayak. Eso es. Y después, seguridad parcial arriba del kayak. O sea, kayak confiables, estables. Nosotros no estamos haciendo una travesía, por lo tanto, estamos usando kayak abierto, kayak del tipo de dos height on top, marcas nacionales, importadas, no importa, son kayak muy seguros. Y la seguridad de las cosas que van a bordo. O sea, cualquier movimiento en un kayak se pierden las cosas. O sea, una caña, una pinza, la cámara de fotos, el equipo de pesca, ni hablar si uno tiene un pequeño accidente y te das vuelta, ¿no? Entonces, normas de seguridad, chaleco, silbato encima, ¿no? El silbato escondido en un lugar, silbato obligatorio. Las bengalas en un bote debieran ser obligatorias, en este bote van, en cajas estancas, y todo lo que uno pueda llevar atado y en cosas estancas. Este bote, por ejemplo, tiene compartimentos estancos, no todos los tienen, pero después, si no lo tuvieran, se pueden usar bolsas estancas, que son bolsas que permiten que todo su contenido, absolutamente todo, esté seco, aunque uno se caiga al agua y se dé vuelta. Daro, ya que hablas de las bolsas estancos, estas son productos que está fabricando de manera nacional, quiero, ¿no? Son productos nacionales, donde nosotros tenemos tanto una línea de bolsos que se llama Marine Hardback, que son los bolsos de Aquafloat, que son bolsas estancas más pequeñas, que nos permiten llevar cosas. Nos permiten llevar documentación, cámara de fotos y demás, que son este tipo de bolsas, ¿sí? Que es una bolsa más pequeña, que también es totalmente estanca. ¿Sí? Son 100% impermeable. Esto es impermeable, ¿sí? Ajá. O sea, no pierde el aire, por lo tanto tampoco entra el agua. Esto es 100% impermeable, sirve. Bueno, nosotros en realidad hemos tenido unos días fantásticos, pero en condiciones malas climáticas o simplemente por estar en una actividad náutica. O sea, acá estamos parados en un arenal en donde, por ejemplo, hay puede haber palos, espinas y tenemos también zapatillas de neopren. Son cuestiones que hacen a la seguridad estas pequeñas cosas. Por ejemplo, los remos van siempre atados. Por razones obvias, perder un remo puede ser una gran complicación. El principio de una catástrofe, claro, sobre todo si uno está solo. Nosotros recomendamos, insisto, no somos especialistas en kayak ni en kayak fishing. Hacemos las cosas lo mejor posible, con la mayor seguridad posible, pero siempre recomendamos ir por lo menos de a dos, porque cualquier complicación se afronta diferente, ¿no? Llevar ropa impermeable. Insisto, en este tipo de cosas, si uno no tuviera las posibilidades de conseguir, hay objetos importados que sabemos que no están, podemos fabricar cosas. Esto es un hilo elástico con un mosquetón.
en donde, bueno, uno cuida los equipos de pesca, cuida las cosas que tiene a mano, las que se pueden perder. Realmente, y otro tema fundamental es la preparación. La preparación física, estar cómodo, sentado, o sea, estar remando unos días antes, no largarse por primera vez con un kayak a hacer un viaje de esto. Como yo. Como vos. Pero vengo muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad, Pablo, sos la gran revelación del viaje. Diría que fuiste el mejor remero. O sea que realmente estar mejor, conocer el kayak, ya ver, hacer pequeñas maniobras con el remo, hace que uno la pase mejor. No es que no podés hacer el viaje, sino pasarla mejor. Daro, y con respecto a la pesca, qué sensación linda, o sea, para mí es la primera vez estar peleando con esos dorados ahí al lado tuyo que te salpican, y ser vos el que ves la corredera y por ahí con la corriente del río tenés que apurarte remando para llegar a la puntita y hacerles el tiro al golpe, y cuando te pica, y que realmente es una sensación distinta. Sí, para empezar hay que agudizar el sentido de la oportunidad, porque uno viene bajando o remando y viendo una corredera que si te equivocaste ya la perdiste, y la corredera esa en una lancha quizá te da varios tiros y la posibilidad de retomarla, pero acá tenés que tratar de tirar donde hay que tirar, y son uno o dos tiros por lugar de pesca. La verdad es que es y la sensación, bueno, una vez que uno está con el pescado allí, nosotros por los gritos nos vamos identificando quién tiene pescado, así que el viaje es único, el río Corrientes es único también, es un río donde la fauna, la flora, realmente es exultante. En varios momentos Esteban nos decía, perdonen que esté callado, pero estoy un poco impresionado, es realmente tan imponente el paisaje, o sea, es una travesía que la puede hacer cualquiera, con todas las normas de seguridad, tratando de hacerla en grupo, responsablemente, pescando responsablemente, digamos, es un río que tiene muy buena pesca, que no quiere decir que tengamos que matar todo lo que sacamos. Si ustedes se quieren comer un pescado en la isla una noche, pueden elegir comérselo, pero después traten de devolver los dorados. Hemos pescado dorados muy grandes, muy lindos. Este, es un río fantástico, es un lugar fantástico. Cuidemos esto porque el ser humano es muy depredador. Así que tratemos de que esto sea para muchos años más. Gracias, querido. ¿Y Pablito? ¡Qué hermosura, eh! Así vamos finalizando. Ya llegando a esquina. Mirá qué hermoso dorado. Mirá qué hermosura. Seguimos golpeando las costas con correderas. Un espectáculo, Qué día que estamos pasando. Ya estamos culminando esto. Pero mirá la voracidad que tiene este pescado. Mirá qué hermosura. Mirá. Dorados pescando en kayak. Un espectáculo. Alfred, ¿vamos al agua? Vamos al agua. Mirá qué hermosura. Mirá qué color. Chao, querido. Espectáculo, el último tramo por disfrutar, y llegamos a Rancho Alfredo en un rato para cerrar este viaje inolvidable, estos días espectaculares que hemos disfrutado pescando en kayak. Un espectáculo. Thank you.
Llegamos al rancho. ¿Dónde estamos? No, va. En la esquina, en el rancho. ¿Qué hace? ¿Y si volvemos? Y bueno, ahora, escuchame, hicimos la bajada. Ahora tenemos que hacer en subida. Por ahí va a ser en lancha, ¿no? En calle en subida, ¿no? Sí, no va a estar complicado. Bueno, muchachos, ¿todo lindo? Todo bien. Tengo un abrazo cerradito. ¿Sí? Dale. Estos son unos personajes bárbaros, ¿no?